El gobernador del estado, César Duarte, y el alcalde Marco Adán Quesada inauguraron en esta ciudad la sucursal número 33 del grupo Costco. Con eso se convierte en la segunda tienda en nuestro estado. En el día de la apertura de Costco platicamos con la clientela y esto fue lo que nos manifestó. No, pues muy padre porque ahora sí que es la competencia y la diferencia, ¿verdad? A lo mejor en calidad, en marcas y en todo. ¿Se fomenta la competencia en la ciudad de Chihuahua con eso? Claro que sí, claro que sí. Lo único es que está muy padre, que hay mucha variedad de artículos a precios accesibles. Estamos contentos con Costco en Chihuahua. ¿Es importante que se generen ese tipo de inversiones aquí en Chihuahua? Por supuesto. Activa la economía, la competencia con las otras firmas. Pues sí, está bien, Está muy bien, buenas ofertas y todo. ¿Cree que fomenta la economía de la ciudad? Pues ahorita que están las ofertas, yo creo que sí. Sí. Contribuye a una buena competencia. Me imagino yo que sí. Está perfecto. Esta tienda yo la conozco desde hace 30 años en Estados Unidos. ¿Y hacía falta una inversión de este tipo aquí en Chihuahua? Sí, porque comparando los precios, yo que sé qué precios tienen allá, están similares, no hay una gran diferencia. Y tienen la calidad pues que todos buscan aquí, ¿verdad? La calidad de Estados Unidos. Está perfecto. Con la apertura de Costco, el gobernador del estado manifestó que la confianza en Chihuahua se ha ido recuperando. Por su parte, Marco Quesada les deseó éxito en sus operaciones. Informó para TV Diario, Miguel Ángel Silva.